Por disposición del Ministerio del Interior y la Gobernación de Santander se mantiene el pico y cédula par e impar, la ley seca y el toque de queda nocturno hasta el próximo viernes 5 de febrero. El secretario distrital de gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, así lo dio a conocer. Se mantiene el pico y cédula en la modalidad pares e impares de lunes a domingo que restringe el ingreso a establecimientos con atención al público. Asimismo, se decreta toque de queda de lunes a domingo a partir de las 10 de la noche a las 5 de la mañana con ley seca. De igual forma, se establece el aumento de la estrategia PRAS en todo lo que es el territorio del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Prevalecerán, por supuesto, las excepciones que están ampliamente conocidas en los diferentes decretos y, de alguna forma, también se ha hecho énfasis en la restricción de los procedimientos quirúrgicos complementarios no urgentes y cirugías estéticas. Sigue siendo el llamado a los barranqueños a que acatemos estas medidas durante todo este periodo que ha sido dispuesto desde el día de hoy hasta el próximo 5 de febrero. Con esto podemos con toda seguridad mitigar las cifras que hoy preocupan en el, en el territorio del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Las autoridades anuncian que en la ciudad está vigente el segundo pico de la pandemia y que en el departamento de Santander se encuentra en la alerta roja con una ocupación de camas UCI de un 82%. De acuerdo a este porcentaje, es de vital importancia que las personas tomen conciencia frente a las medidas de bioseguridad en el puerto petrolero.